Mis chulas, muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Hoy es 10 de enero, creo que la China ya se presentó en la mañana. Ahorita son las 3:34 de la tarde y ellas acaban de llegar de la escuela. Ahorita estamos preparando ya recalentado, se podría decir, porque ayer comimos esto, pero como está muy bueno. Como es viernes, aquí en la casa siempre comemos del recalentado, de lo que sobra de toda la semana. Y como ayer sobró mucha tinga, o sea que estamos tratando de comérnosla para que no quede nada. Y ya mañana no sé qué vamos a hacer, yo con unas tostadas de... ¿De jamón con...? No, a lo mejor vamos a hacer ceviche, no sé. Tengo ganas de algo así. Oh, bueno, sí, pero... Oh, ¿tú, te gusta de atún, verdad? Sí. La que tiene el... Pues no sé, a lo mejor hagamos, hacemos, pero sí queremos terminarnos todo lo que quedó de ayer. Y por aquí ya tenemos calentada poquita tinga. Miren, sobró demasiada, muchísima. Así que vamos a comer de nuevo hoy esto. Y como nos encanta, pues así que nosotros la vamos a dar hasta que se termine. Y por acá piqué más lechuga, porque ayer se nos terminó. Ya la lavé. La voy a vaciar aquí. Para que las niñas usen. Chicas, esta crema... Oh my gosh. Es un 10, está bien buena. Y mamá nunca la ha comprado, ¿sí la se ha comprado? ¿No? Sí. De la tapadera morada solamente. Y por aquí calenté un pedazo de carne de seca, de la que me mandó mi hermana, que me antojaba. La metí al micro. Cuando no la quieran dorar, no quieran que se le, que no quieran que se, que agarre grasita o lo que sea, métanla al micro o al microondas por un minuto. Y queda súper doradita, bien buena y sin grasa, miren. No agarra nada de grasa. Y calenté poquita porque me voy a hacer yo una enfrijolada. Se me antojó de vuelta una enfrijolada como la de ayer, con queso y salsa verde. Y eso es lo que yo voy a comer ahorita porque sí ya tengo hambre. Llegué de trabajar. Y pues como hoy es viernes, hoy no se come, hoy no se cocina. Bueno, nosotros no. Mire, la chinita ya se las preparó, le quedaron súper buenas. Yo ya tengo mucha hambre, no comí tanto ahora. Y yo me voy a hacer una enfrijolada y le voy a poner poquita salsita de esta. Mire, todavía quedo, tengo poquita, no la tiro porque está súper buena. Pero con esta me va a servir para ponerle y le voy a poner queso. Ahorita me voy a preparar mi tostadita. Acá son como se preparan bien. Ana ya se las casi terminó de preparar. Mira, hija, no le debías haber quitado el hueso ayer. No, aquí hay, ira. Oh, eso ya no es tanto. ¿Cuál hueso? El huesito al ir a su puso frito. Ya no se lo quité. Déjame preparo yo mis tostaditas, pues, ¿ok? Miren, ya aquí tengo yo mi enfrijolada. Le puse solamente frijol. Poquita mayonesa abajo. Para partir solamente la tostada. Un chile seco. Y los frijoles fritos. Le puse poquita cebolla. Ayer nomás la hice sola con puro queso, pero ahora sí la acompañé con aguacate, jitomate, cebolla. Y le voy a poner un poco de salsita. De esta, para que quede súper buena. Mamá, ¿no voy a comer de tingo? Sí, ahorita me voy a servir una nomás que quería, esta enfrijolada. Que luego me confundo el sabor. Y me voy a comer esta, miren. La Cray. No tiene nada, es agua mineral. Y provecho a los que van a comer, porque yo ya me voy a deleitar este pedazo de bistec seco y mi tostadita. Provechito, mis chulas. Provechito. Ay, mis chulas, pues ya estamos ready. Listas para irnos al gimnasio, porque ya es tarde. Y creo, no estoy segura, pero parece que hoy cierran a las 7. Ana checó y creo que cierran a las 7 de la noche, así que les digo que le muevan. Ay, a ver si no me tira este hombre, porque me hace que le voy a poner aquí.
que siento que los pueden tirar. Y ayer no terminé de quitar las cosas, ya solamente me faltan unas cuantas. Y mañana, si Dios me lo permite, mañana sábado, vamos a terminar de quitar todo lo de la decoración. Voy a apagar las luces, nomás que quiero cerrar las persianas. Chicas, la Liz se va a llevar, mamá, la Liz se va a llevar el bote de lana, porque ya está... Y miren, yo ya estoy bien lista, ya traigo mis leggings, mis licras, con mis tenis. Ahorita les muestro. Ya estoy casi lista, pero todavía no estoy tan lista, pero ya más o menos. Pero de todas maneras sí me voy a cubrir el cuello, porque cuando uno suda mucho adentro, sale uno muy sudado, muy acalorado. Y si sale uno para afuera, miren, ya traigo. Me puse esta chamarrita, hoy no está muy, como les digo, no muy frío. Esta es más fresca que caliente. Y como traigo esta horcadita, también es de ejercicio, no es, no crean que es blusa de salir, este es de ejercicio también. Y me puse mis licras que compré de la Lululemon el día que andábamos ahí. También cómodas, bien suaves, con mis tenis. Miren, Liz agarró unas igualitas que estas que las mías. Miren, también súper bonitos mis tenis, bien cómodos, me encantan. Mira, chicos, este es mi outfit, mis Beats, mi blusa Vans, no me llevé mis Vans porque no puedo correr con Vans, mis leggings y mis nuevos tenis para correr. Ajá, los que su papá le regaló para Christmas. ¡Para Christmas! Liz, se me hace que tú te quedas, yo no sé si parece que va a ser un party o yo no sé, la verdad. Tardas. Mira, tengo un desastre, pero ya mañana se va a acomodar todo eso. Ahorita lo cargas en la troca. Y bueno, acá está ya Ana esperándonos, porque la Liz siempre es la última que sale. El vecino, no sé si vaya a ir, no creo. Piensa con quién habla. Mira, aquí está Ana. A ver, Ana, pues... Hola. Me han amarrado bien los zapatos. Ana trae su... ¿Por qué no te pusiste sus tenis rojos? No, porque como están medios grandes, se me mueven mucho en las máquinas. Oh... Ella anda con sus leggings también. Y mi bebé, esperando a que salgan todas. Cosita, tú ya estás esperando, mi amor. Ahorita vinimos, corazón. Ahorita viene papá para que te acompañe mientras nosotros llegamos. Chicas, soy Ana Karen. Bueno, ya me conocen, pero los que no me conocen y son nuevos en este canal, soy Ana Karen. Soy la de en medio y yo soy la tercera. Ella es la set. Ah, sí, la tercera. Y la Liz es la primera. Primera, segunda, tercera. Y ese es mi mantra. Esa es la... Ay, quiero usted decir. Ay, flashback very much. Ahorita vamos a ir al gym. Y es... ya son las 5:08 de la tarde. Ya es tarde aquí en Alabama se pone oscuro muy rápido, así como pueden ver, pero ya vamos rumba para el gym. Y pues sí, nomás les quería decir eso. Espero nos acompañen para que se motiven a hacer el ejercicio y aprovechar hoy que es viernes y mañana no se trabaja. Y como se dan cuenta, yo no tenía ganas de ir al gym hoy. Sí tengo ganas, pero como que tengo sueño, como que soy así como cansada. Como que quiero dormir, pero... Se tiene que ir a fuerzas. Tiene que ir a fuerzas. No voy, me llevan. Así es que ya me llevan y no es que yo quiera ir. Estas chamacas me presionan. Ma, hoy te puedes sentar. ¿Tú crees que voy a ir al gym a perder mi tiempo a sentarme? Yo no más digo, dices que tienes sueño. Tengo sueño, espérame, ya que dormí. Ay, no he dormido como debe ser. Yo me dormí pronto ayer en la noche, me dormí a las 9. Pero mañana sí me voy a levantar hasta que me chille el grillo. Chille, hasta que cante el gallo. El gallo canta a las 6. Ay, no. Pues yo digo que hasta que el gallo cante, porque ahí no hay gallos ahorita. Un gallo canta a las 6. Así que no voy a... Y que te toque el tren por aquí, no creo que sea una buena idea. Me toque el tren, lo ignoro y me vuelvo a dormir.
Cuéntanos ustedes si tienen una pasada de tren por allá donde ustedes viven. Nosotros tenemos que pasar una, dos y tres. Pero hay un tren que pasa a ciertas horas y no está muy lejos. Sí, bueno, sí está lejos de la casa, pero ya ven, los trenes hacen un ruido bien grande y se escucha. Y yo cuando estoy bien dormida no lo escucho, pero cuando no puedo dormir siempre escucho el tren. Pasa como tres, cuatro veces. 12 de la mañana y luego regresa para atrás a las 3, ¿verdad? A las 5 o 6 también volvió a pasar. Y tenemos que, para ir a la misa tenemos que pasar cuatro, ¿verdad? Incluyendo la de la Michelle. Cuatro vías del tren. Cuatro. O sea que, y si nos toca uno, nos van a tocar las cuatro. Sí. Porque como que pasa cada donde nosotros vemos, o si nos toca, si el primero nos toca, nos va a tocar en el segundo y luego en el tercero. Y luego en el cuarto. Ay, no. Puro parar. Pero sí, chicas. Déjales enseño aquí cómo este señor tiene su. Aquí, ¿qué plantas? No son puros. Milpa. No, es como. Se me hace que ellos tienen como en Bernabéu, como plantero de. Es un plantero de yarda, de árboles, de. ¿Qué más? Pues de mucho tipo de plantas. Y si tienen su grande propiedad. Tienen una propiedad grandísima, tienen mucho plantero aquí. Pero yo me paré a preguntar porque yo tenía la duda de que podían vender a la gente, pero no solamente le venden a la gente que como por mayoreo, como en las tiendas le surten a los ¿cómo se dice? A donde voy a comprar mis plantas, ¿cómo les dicen? ¿Gardenía? Sí, es como pues donde venden puras plantas, como es una tienda de plantas. Sí. Nercería. Ah, sí. La nercería. Les venden como a nercerías. Él me dijo, el señor me dijo, no, es que no vendemos así por una o dos o diez, o así, no. Es por muchas. Ok, pues ahorita nos vamos. Buenos días por allá, mis amigas, mis vecinas bellas, ¿cómo están? Hoy es 11 de enero del 2020. Y yo aquí todavía ando en pijamas, miren, con la ropa de Navidad. Todavía no se me va Navidad a mí. Ni quiero que se me vaya la Navidad porque todavía ando aquí, miren, recogiendo mi mugrero. Bueno, ya casi termino, pero ya ando ya en las últimas. Nomás que ahorita me está lloviendo y quiero sacar la ropa ahorita estoy pensando en la ropa porque estoy lavando. Quiero sacar los plásticos de afuera, pero ¿qué creen? Que llegó un aguacero, como los tengo ahí abajo donde pongo la camioneta. Está lloviendo bien feo, miren, les muestro cómo está de feo la llovedera. Bien, bien feo que está lloviendo. Ahorita ya se quitó poquito, pero miren cómo baja el agua. Está bien feo el tiempo. Hasta se ve como que ya se está haciendo anoche y es en la mañana. Miren, bien creo que está lloviendo horrible. Cómo baja de agua de allá de arriba del cerro. Ay, no. Ni ganas dan de salir así. Y yo aquí ya tengo casi todo lo que ando quitando de Navidad. Miren. Ya quité todo lo del árbol. Y aquí tengo todo esto que lo voy a meter en plásticos. Aquí tengo ya lo que tenía afuera. Y por acá tengo otras cosas que también todavía voy a guardar. Pero como las envuelvo en papel, así en papel de las cosas, y me voy a traer un plástico de afuera. Bueno, tengo varios, me falta poner todas esas cosas y las de allí, y todavía me falta poner, bueno, todo lo que está en la mesa que compré. Estos plásticos ya los tengo llenos, estos cuatro son chiquitos, pero voy poniendo todo por separado, como aquí estoy poniendo todo lo blanco, aquí puse lo dorado, lo rojo, las guías que van en las escaleras, todo lo voy poniendo en grupos porque cuando decore no quiero volver a andar batallando que voy a agarrar cosas de aquí y de allá, ya sé los colores. Y ya solamente me falta poner el snowman en las cajas y las campanas, todas las cajas de regalos y esas. Ese de Santa Claus también me hace falta ponerlo en un plástico y todo lo de ahí. No lo he querido quitar esto porque las voy a ir quitando y las voy a ir envolviendo en las cajas, pero las cajas están afuera y como está llueve bien recio, no me dio chance de salir. Y por aquí tengo estos también en el piso, ya los limpié. Todo esto que tengo aquí ya lo limpié, ya para guardarlo porque me gusta limpiarlos. Y todas estas cosas las voy a poner todas en un solo plástico.
las luces y el árbol ya está listo para tirarlo a la basura. Hoy el Santa Claus que tengo allá todavía me falta. Bueno, me falta casi todo lo que compré y unas cuantas cosas. ¿Y mi papá dónde va, pa? Deja las puertas a ver si pasa que ahorita no llueve y para cerrarlas, pues. Es que se me moja allá también. ¿Se estaba echando el café o le dejó la taza? Allá. Dejó, vino a visitarme y lo agarró el aguacero. Sí, agarró. Y dice que no dejó si la puerta abierta. Y yo quiero ir. No, pues si se la dejó abierta ya se empantanó adentro, sí. Como no dice. Sí. Sí se quitó, ¿verdad? Pues todavía está chispeando. A ver. Mire. No se va a resbalar. Deja ir, ¿eh? No, porque si no. No se vaya a resbalar. Mire nomás qué remedio se cayó. Parecía tornadillo, ¿verdad? Mire nomás cuánta agua. Mire cuánta agua ha bajado. Mire nomás cuánta agua. Ya hasta se hizo una, parece, ya se hizo allí, parece este. Mira nomás, parece arroyo ya allí. Chin, llovió. Ni saben cómo llovía de recio. Reciesísimo. Unos tronazos, unos tronidazos. Ay. Híjole, qué feo. Y le di un cafecito, ahorita le di un café para que se lo tomara y ya se fue. Le dije, déjenme, les muestro cómo está lloviendo. Y nos estábamos echando un cafecito él y yo. Nomás que estaba aquí sentado. Aquí estaba sentado y se fue. ¿Dónde dejó el café tu papá, Rubén? ¿Sí se lo acabó? Que es que sí se lo tomó todo, mira. No, pues wow, se lo echó de bolón, ping pong. ¿Y tú, mi amor? La Ana está haciendo tarea, miren. ¿Llama? Y aquí está mi cafecito, me lo voy a estar tomando ahorita durante el rato que esté aquí con la... Ahorita voy a salir, ahorita que paró poquito el agua, voy a agarrar un plástico. Y las dejo porque voy a echarle con todo ahorita a correrle, para que no me moje, y agarrar otro plástico para poner lo que me falta. Y ya solamente voy a ir acomodando porque ya tengo todo limpio, ya limpié para poderlo meter. Entonces las dejo, mis chulas, y al rato nos vemos. Ay, pues ya miren, chulas, mis vecinitas bellas, miren, ya quité el árbol, ya está. Miren cómo quedó ya aquí bien escombrado. Ya limpié. Aquí está la mesa donde tenía decoración, aquí está la otra. Y ya ya no hay nada. Y por acá tengo este que había comprado de las especiales, pero no me cupo ya en los plásticos, voy a tener que comprar otro. Y este lo dejé aquí. Ya nada más me quedó este y la charola que tenía ya en la mesa de centro. Pero esta yo creo que la voy a, de repente la puedo usar para decoraciones así en el verano. Así que esa la voy a poner en otro lado para estarla usando cuando quiera hacer otro tipo de decoración. Y prendí mi velita porque ya tengo limpio aquí la casa, ya limpié. Ya solamente me falta volver a decorar, pero ahorita no creo que vaya a decorar porque les digo que tengo algo que hacer aquí en la casa, así que no voy a decorar ahorita, pero pues ya cuando haga mi decoración de verano yo les voy a compartir. Y por acá tengo la decoración que quité, no es toda, tengo en otros plásticos, pero esta es una de las que tenía aquí en mis mesas, pero nomás que las tengo envueltas en papel porque luego se me quebran. Y ahorita por lo pronto ahí las voy a dejar, para el día que decore, tal vez voy a hacer diferentes decoraciones, voy a usarlas en otro lado, en otras. O sea, voy a moverlas a otro lugar para no tener la misma. Y por acá tengo ya mi vitrina. Miren, también ya le quité todo lo que tenía aquí. Ya la dejé limpia. Yo no quería que la Navidad se fuera. Sí, pues, pero se tenía que ir, hija. Y para mí fue bien duro porque imagínate tú para quitar todo esto. ¡Más árbol! Más, sí. Barrí y tengo mi barredora, miren. Y es para mi aspiradora y mi barredora. Así que ya tengo limpio. Y ahorita también alzo a este si yo no le he puesto nada. Miren ya el Maico de que se sienta aquí, ya le está desgastando. Y le tiene ahí su lugarcito al sofá.
Y estas no las quité tampoco, las de aquí del juguetero, porque no me cupieron. Y como estas es puras cosas pequeñas, pensé comprar mejor un plástico, voy a agarrar uno y para poner puras cosas pequeñas y no estar, tener que, para yo ya saber lo que tengo, como por ejemplo la colección de casitas, y ahí le pongo y ya no tengo que estar buscando, si no quiero no las pongo. O sea que ahora organicé diferente mis decoraciones. Y acá miren, ya tengo mi mesa también ya sola. Me encanta mi mesa, esta mesa la quiero mucho porque me gusta mucho el logotipo que tiene, del diseño y todo. El mármol que tiene aquí. Está bien pesada esta mesa. Y también esta tiene el mármol. Miren. Bien bonito esta. Tenía otras parecidas a estas y no tenían el vidrio este. Estaba solamente así y de madera. Y las patitas sí las tiene iguales. No tenía el mármol este. Este no lo tenía. Y las otras se las vendí a mi hermana, pero están bien bonitas también. Y eran dos. Esta era una así grande y dos de estas. Va una para cada lado. Pero cuando compré este sofá, venía con las mesas. O sea, no me lo vendían solo. Tenía que comprar las mesas porque, si se dan cuenta, tiene el mismo diseño de los pies de las mesas, de las patillas de las mesas, del sofá. Así que pues tuve a fuerza que comprarlas. Y cuando yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer las que tengo? Porque me encantaban mis mesas que tenía también. Están bien bonitas. Pero lo bueno fue que mi hermana me las compró y pues quedaron en buenas manos. Ella las tiene bien tratadas, bien bonitas también se le ven. Pero me encantaban. Así que cuando compré este sofá, a fuerzas tuve que comprar estas contimesas. Y por eso fue que me deshice de aquellas. Y por aquí tengo ya la ropa que lavé. Miren. Mis sábanas de mi cama, toallas que voy a doblar ahorita. Y toda la mañana lavando y acomodando cosas de, pues, de la Navidad. Y allá está mi cosita. Ya está, ahora sí está a gusto, mi amor. Ya está limpio el piso, papá. Así que pues las dejo, mis chulas, porque me voy a echar un baño ruso. Una ruseada por aquí y una ruseada por allá. Que estoy bien cansada, me duele mucho la espalda. Y luego levanté una caja y como que me revengué. ¿Qué sabe qué siento acá en la espalda? Me duele bien mucho. Ay, me sentí, como que me desgracié la espalda. ¿Qué sabe qué siento? Me lastimé. Y ya, como si ya ven que soy bien atrabancada, yo hago las cosas y no me espero. Así que pues las dejo. Y nos vemos al rato, mis chulas.